Estar enterado de las últimas informaciones publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o de las diversas modificaciones de una norma a veces puede parecer que no es fácil. Por eso te queremos explicar el servicio de suscripciones a búsquedas y documentos del DOC y del Portal Jurídic de Cataluña, una herramienta cómoda para tener el control de la información que te interesa. ¿Quieres saber cómo utilizarlo? En este tutorial te explicaremos tanto la suscripción a búsquedas como la suscripción a documentos. Estos servicios funcionan tanto para el DOC como para el Portal Jurídic, pero el tutorial se centrará en el DOC, que se publica en versión catalana y castellana. Empecemos por la suscripción a búsquedas. Pero si quieres saber más sobre el servicio de alertas DOC, consulta el vídeo tutorial correspondiente. Para poder gestionar estos servicios, puedes acceder al área privada en la parte superior de la página. Si no estuvieras dado de alta, clicarías en Crear una cuenta, donde podrías dar de alta una dirección de correo electrónico como identificador principal. Si has olvidado tu contraseña, puedes solicitar otra. Una vez te hayas registrado, ya puedes iniciar tu sesión. En el portal del DOC, además, podrás cambiar de idioma clicando el botón correspondiente al lado del área privada. En la página de inicio del DOC, doc.gencat.cat, o del Portal Jurídic, portaljuridic.gencat.cat, puedes buscar por palabras o por número de DOC la publicación que necesites. Si buscas por palabras, puedes restringir la búsqueda al título o ampliarla a todo el texto. Y también escoger solo documentos que sean vigentes. Clicando la lupa, el programa te llevará a la página de resultados. En la página de resultados de la búsqueda, puedes refinar los resultados con varios criterios, como el órgano emisor o la fecha de inicio de los documentos, clicando en los botones correspondientes. Una vez tengas los resultados, puedes ordenarlos de diferentes maneras, por rango o fecha de DOC. También puedes descargártelos y guardar la búsqueda. Si lo deseas, clica el botón de suscripción y recibirás en tu correo electrónico una notificación cada día que los resultados de aquella búsqueda cambien. Eso es, cuando el DOC y el Portal Jurídic publiquen un nuevo documento con los mismos parámetros que habías escogido y que haga cambiar los resultados de la búsqueda. En la notificación habrá un enlace que te permitirá relanzar la búsqueda. Ahora explicaremos el otro servicio, la suscripción a documentos. También te puedes suscribir a un documento del DOC o del Portal Jurídic. Para hacerlo, solo has de clicar el botón Guardar situado en la parte superior del documento. Y a partir de entonces, recibirás un aviso de correo electrónico cuando se publique una afectación suya o un texto consolidado que incluirá todas las modificaciones que haya experimentado la norma hasta una fecha determinada. Mientras estés conectado, en la parte superior derecha de la página se mostrará tu nombre y, mediante el símbolo a su derecha, podrás cerrar la sesión. Desde la pantalla de gestión de servicios, puedes gestionar tanto las búsquedas salvadas como los documentos a los que te hayas suscrito. En Mis búsquedas podrás comprobar que se han creado correctamente las suscripciones a las búsquedas. Y si necesitas gestionarlas, puedes clicar en Mostrar todas. Desde Mis documentos podrás borrar cómodamente tus suscripciones a documentos o desactivar las notificaciones donde se te informa de las modificaciones en los documentos guardados previamente. Para volver en cualquier momento a la pantalla de gestión de servicios, puedes clicar tu nombre de usuario a la izquierda del símbolo de salida. Y así de fácil puedes suscribirte a los resultados de una búsqueda o a una ley, decreto, etc. A partir de ahora, el DOC y el Portal Jurídic enviarán a tu correo electrónico un mensaje cada día que aquella búsqueda o aquel documento cambien.